Acaban de llegar mis papás con el tercer viaje de chunches. Yo no sé de dónde me salió tanto chunche. Ya más chunche, no, por favor. Y miren, viene llena la camioneta. No sé de dónde sale tanta cosa. Pues me voy a poner a ordenar eso que me trajeron también, porque todavía no termino de ordenarlo de aquí y ya me llegaron con más. Pero miren, ahí vienen mi árbol de limón, mi árbol de chile, mis dos árboles de chile, nidos, bebederos, un canasto, juguetes de Meli, la tina, todo. ¿Qué pasó, mamá? Sí, quiero ver cómo cae. Bueno, amigos, pues al final vieron que mi papá llegó con un montón de chunches. En su mayoría eran cosas del gallinero. Quiero mostrarles cómo quedó la sombrita del lavadero. Me preguntaban en un video si aquí había techo y no. Pusimos esta lona pues para que nos tape del sol más que nada y de la lluvia. Si es que necesito lavar algo, ahí lavo mi ropa y mis trastes. Le puse esas florecitas porque siento que se ven muy lindas. Se mueven con la luz solar. Y así quedó la lona. Empezó a ponerla Diego, pero al final le ayudaron mis papás. Mi mamá y mi papá le ayudaron a ponerla pues bien. Mi mamá la amarró de más arriba todavía. Ella es experta en amarrar lonas. Y pues miren, así quedó. Vi en los comentarios que también me decían que por qué el lavadero ahí. Es que miren, amigos, originalmente la idea era que ahí no iba a ir al lavadero, obviamente. Me dijeron que por qué no lo puse atrás. Y pues porque atrás no me gustaba mucho la idea, ya que el espacio está un poquito reducido. Bueno, no tanto. La verdad es que sí cabe, pero yo estaba con la idea de lavar ahí, viendo hacia mi gallinero. Y por esta parte de atrás tenemos un pasillito que aquí no creo que quepa. Bueno, sí, sí cabe, pero les digo que no me gustaba la idea de acá atrás. Y aquí está el cuarto de herramientas y bueno, allá pues ya es menos el espacio. Entonces, a mí me gustaba mucho la idea de poner mi lavadero ahí, porque fuera atrás o fuera adelante se iba a poner de forma provisional. Este lavadero se terminó poniendo aquí porque pues yo quería lavar y mis trastes y mi ropa con la vista de acá. Entonces, pues no sé, como yo quise, el albañil me dijo, si en algún momento no quieres el lavadero, pues simplemente se quita ya. Porque la idea original de la casita es que ese cuarto sea un cuarto de estudio, alguna oficinita, no sé, para grabar videos, para editarlos. Ah, yo, por ejemplo, me gustaría ahí tener mi mesita donde hago mis llaveros, mis manualidades. Y ese, pues esa es la idea a un futuro. O sea, ahorita lo hicimos pues para que nos sirviera de todo, como dormitorio, como cocinita y todo. Pues para venirnos lo más rápido posible y para estar en un buen lugar. También me han preguntado que por qué el baño tiene la puerta independiente y no está el baño pues pegado al cuarto, ¿no? Y la respuesta es porque ese cuarto no está pensado en un futuro como habitación. Está pensado como un estudio o como una zona donde hagamos cosas, en este caso videos, yo llaveros. Diego quiere poner ahí su set de sus videos también. Y como es amplio, pues sí cabría bien como que un estudio para los dos. Entonces, en un futuro no pretendemos que eso sea un dormitorio. Ahora, ustedes ven así la construcción, solamente es un cuarto y el baño. Y nuestra idea original es seguir la construcción hacia enfrente. Y por aquí sería la cocina, por acá sería la sala. No, el comedor de este lado. Y por aquí sería la sala. La entrada original de la casa sería hasta acá. O sea, nosotros pretendemos construir hacia enfrente. Y cuando entremos a la casa, ese baño va a ser el baño de visitas.
como, ¿me dejas pasar a tu baño? Sí, claro, al fondo a la derecha. Entonces, para que no se tengan que meter al cuarto, pues directamente van al baño. Entonces, por eso es la idea de que el baño esté aparte, porque a futuro ese baño va a ser el de las visitas. ¿Pretendemos hacer un baño en la parte de arriba? Sí. Me preguntaban si la casa queremos que sea de 2 pisos. Sí, la respuesta es sí. Y arriba, entonces vamos a hacer el baño de las habitaciones. No sé si hagamos un baño o 2, porque arriba pretendemos que sean las habitaciones tanto de nosotros como de Meli y tal vez alguna habitación extra por si alguien viene a quedarse a nuestra casa. Entonces, bueno, espero resolverle sus dudas. Ese en un futuro queremos que sea un estudio. El baño independiente del estudio, por si vienen visitas, pues no se tenga que meter al cuarto para entrar al baño, porque originalmente esa no queremos que sea habitación. En la planta baja pretendemos tener estudio, baño, cocina, sala, comedor y ya. Y en la segunda planta pretendemos poner todas las recámaras y un balcón para poder ver, pues así. Esa es más o menos la idea, espero me hayan entendido y que haya resuelto sus dudas de por qué el baño no conecta con el cuarto ahorita. Creo que para nosotros no hay ningún problema en salir en la noche. Pues, ¿qué damos? Un paso, o sea, por mucho 2 pasos. Abrimos la puerta, damos un paso, 2, ya estamos en el baño. Creo que no nos afecta, no nos molesta, ¿verdad? Y pues, porque la construcción de nuestra casa la planeamos desde un principio, o sea, desde abajo tenemos el plan de cómo lo queremos todo y originalmente la idea es esa. Por eso es que el baño no conecta con el cuarto, porque pues no interesa, no es habitación, no la pretendemos usar de habitación en un futuro. Claro que si tenemos alguna visita inesperada y no tenemos algún cuartito extra, pues podría servir, pero la idea original no es habitación. Ahorita la estamos usando así porque teníamos que construir algo para podernos venir. Y pues ya. Ahí donde está el lavadero, originalmente sería donde van las escaleras para subir a la segunda planta. Entonces, probablemente no quite el lavadero, simplemente se quede abajo de las escaleras. La verdad, a mí no me molesta. Me encanta mi lavadero. Si en algún futuro hago un cuarto de lavado, tal vez lo mueva para ese cuarto de lavado. O lo siga dejando ahí. Y pues no sé. Igual y no estorba con las escaleritas para subir a la habitación, tal vez se vea raro, tal vez no, pero pues es algo que se va a ver mucho muy a futuro. Por el momento nos da el servicio, tenerlo ahí. Y pues no crean que todo fue a la y se va, o sea, todo fue planeado, todo fue pensado. Y pues muchos de nosotros podemos decir, pues es provisional, pero ¿qué tal que provisional son 10 años, son 20 años? Esperemos que no, esperemos apurarnos para que sea más rápido. Pero pues bueno, no sabemos, ¿no? ¿Qué tal que les digo? No, pues es provisional 5 años. Pues 5 años me sirvió, o sea, 5 años me encantó. Y como les digo, lavar trastes y lavar ropa con esta vista, o sea, ¿quién no? Por eso no me gusta la idea de ponerlo ahí atrás. Porque igual ahí atrás está la casita de herramientas y en la parte de atrás pretendemos sembrar cosas. Para que no estén al acceso de las gallinas y se las vayan a comer. Porque miren, aquí enfrente pues sí se pueden comer. Claro que también pretendemos sembrar por acá. Pero ya sería después. O tal vez poniendo alguna cerquita para que los gansos y las gallinas no se pasen. Pues bueno, espero me hayan entendido. Entre los últimos chunches que mi papá me trajo fueron los chiles, que como pueden ver ya están sembrados. Ahí están los 2. A este le pusimos ese como hilito porque se va todo de lado. Pero van súper bien. Y de este lado pusimos el otro. No sé si recuerden que cuando tenía mis chiles allá en el otro lugar, este se estaba amarillentando un montón. Pues déjenme decirles que el cambio le asentó bien. Porque ya se está poniendo verde otra vez. Yo creo que ya necesitaba ser plantado en el suelo. Al igual que mi limón. Estas plantitas, el limón y los chiles, no los trajimos el día de la mudanza de los animales. Porque no quería que se fueran a lastimar.
De por sí ya estábamos bien apretados con los animales, pues lo trajeron después. Aquí está mi limón, también ya quedó sembrado. Y lo sembramos junto con la plantita de jitomate que me salió al ladito. Estos yo creo que ya los vamos a poder cosechar. Y ya. Y las otras cosas que trajo mi papá, si no mal recuerdo, fueron unas tablas que en el gallinero anterior, déjenme regreso, en el gallinero anterior estaban en los laterales, no sé si recuerden. Eran las paredes del cuartito anterior. Bueno, pues esas son las cosas que me trajo mi papá. También me trajo un costal, me parece que con alimentaderos, bebederos, me trajo los bebederos. ¿Qué otra cosa me trajo mi papá en el tercer viaje y último? Las plantas. Las plantas, las maderas del gallinero. ¡Ay! Me andaba cayendo. Ándale, los nidos. Los nidos de las gallinas me las trajo también, que ya se los pusimos. Y pues en su mayoría eran cosas del gallinero, ¿no? Esas bebederos. Igual ya los puse, los nidos ya los puse, las plantas ya las sembré. Y esas maderas que iban en el cuartito anterior, las guardamos porque ahora en un lateral se le pusieron láminas y en el otro lateral no lo quise tapar porque tengo a veces problemas con mis gallinas, como son muy plumosas, se acaloran fácilmente. Tal vez ustedes no lo sientan, pero nosotros los días que hemos estado aquí, nos hemos dado cuenta que no hace tanto frío como en el lugar en el que estábamos antes. ¿Tú sientes más frío o más o menos frío? Ay, aquí es un buen de calor en la noche. Uh-huh. Ya me voy acostumbrado yo al frío. Al frío, de hecho me gusta más, pero está... A mí me gusta que aquí no hay humedad. O sea, no hay humedad, sí, pero... humedad, pero no es tan... Ay, no es tanta. Que se me venguen las cortinas, los muebles, la sal se me hace de agua. Aquí es algo más cálido. Es más cálido. Yo, por ejemplo, soy más de este clima. Me encanta estar aquí. Entonces, decidí no ponerles esas maderas porque se siente más el calor. Y no quisiera que pasaran mucho calor. De por sí, ahorita todas se ponen ahí en el cuartito porque se sienten un montón de calor. Y ahora imagínense tapados, pues aún más. Y bueno, mis gallinas están acostumbradas a clima frío y aquí yo creo que lo han de sentir templadito. Si en algún momento en temporada de heladas veo que lo requieren, pues ya se los pondré. Pero por el momento esas maderas fueron guardadas en el cuartito de herramientas. Miren, ahorita es un día más de trabajo. Ya llevamos varios días aquí. Creo que ya cumplimos nuestra semana estando aquí. No les había podido grabar porque, híjole, teníamos un reguero, pero reguero. Los primeros días nos metíamos de trabajar hasta las 8, porque teníamos un montón de cajas por arreglar. Ahorita ya quedó todo más o menos ordenado. Lo que no ocupamos tanto lo guardamos en cajas y lo metimos en el cuartito de herramientas. Recuerdo que originalmente les había dicho que si no construíamos un gallinero pronto, el cuartito de herramientas lo iba a utilizar para gallinero. Afortunadamente se pudo hacer algo y el cuartito de herramientas sigue siendo cuartito de herramientas y ya no lo tuve que utilizar para gallinas, así es que estoy muy feliz por eso. Las cosas que no ocupamos tanto, por ejemplo, yo tengo un montón de trastes, pues los trastes que todavía no puedo usar porque pues mi cocinita quedó en mi cuarto y no tengo tanto espacio, los volví a guardar en cajas y todo está en el cuartito de herramientas. Ahora es cuartito de herramientas y bodega. Porque ahí metimos todo. Y bueno, ahorita entre las actividades que hemos estado haciendo, pues son sembrar nuestros árboles, atender a las gallinas, atender a los gansitos. Y hace unos días estuvimos embolsando arena. Y ahorita estamos embolsando la grava. Antes de que nosotros llegáramos, todo esto estaba verde, todo, o sea, desde ahí hasta acá, todo verde, todo verde. Pero cuando nos trajeron el viaje de arena y de grava, lo pusieron aquí, entonces pues obviamente el pasto se acabó. Y como ha estado lloviendo muy fuerte, pues la arena es la que se pierde más fácil con la lluvia. Pues decidimos empezar a encostalar
para que cuando sigamos la construcción, pues esté bien, ¿no? Y no se haya perdido tanto. Ahorita nos faltarán como unos 3 costales de grava nada más. Aquí ya los conseguimos. Los vamos a comprar a una forrajería que está aquí arribita. Hasta suerte tenemos porque nos quedó una forrajerita aquí arribita, en serio, está bien cerquita. Ahí compramos también los costales. Y ya lo único que nos falta es este. Ya es muy poquita, yo creo que con 3 costales ya la levantamos toda. Vamos a quitar esa lona y ya va a quedar todo esto libre para que el pasto vuelva a crecer y se vea verde otra vez. Por lo menos en este lugar, porque acá los primeros albañiles hacían su mezcla para la construcción y pues se extendieron un montón y varias partes, pues la mayoría, quedó así como tipo pisito, pero fue porque aquí hacían su mezcla. Entonces yo creo que esto va a tardar más tiempo en reenverdecer. Pero por lo menos esta parte de aquí, que es para quitar la arena y la grava, pues va a enverdecer más. Y luego aprovechando que es tiempo de lluvias, pues mucho mejor. Los costales los decidimos poner aquí a modo de barrera o de asientito. Si un día queremos salir a comer algo o simplemente ver el paisaje, pues nos sentamos en los costales y nos sirve pues así como división. Y pues para que no nos bajemos por donde sea, Diego se encargó de hacer unas escaleras con las piedras que nos sobraron. Miren, esta es mi nueva bajada para ir al gallinero. Por aquí ya bajo más fácil. La verdad que al principio me desbarrancaba porque pues tenía que pues aventarme a ver dónde pisaba. Y ahorita él ya me hizo estas escaleras con piedra y miren, bajo súper fácil. Así se ven desde aquí. Las hizo con las piedras que aquí tenemos arrumbadas, que igual nos sobraron de la construcción. Estas las pretendemos ordenar pues al fondo o tal vez llevarlas para allá para que nos sirva como muro allá enfrente. Pero pues las que pudo las usó como escaleritas. Pues ya, me voy a poner a ayudarle a seguir embolsando grava. Esto es más o menos lo que hemos hecho en estos días. En su mayoría han sido ordenar cajas, todas las cosas que tenemos, lavar ropa, lavar trastes, hacer de comer, lo normal. Y la grava. Entonces, pues ya, vamos a seguirle. Y por fin terminamos con el último costal. Ese ya no lo llenamos tanto, ya fue lo último. Pero miren, ya quedó libre donde estaba la arena y la grava. Por allá pusimos la lona. La vamos a guardar por si en algún futuro necesitamos más material. Pues se pone abajo la lona para que echen la arena y la grava. Y no se pierda con el pasto. Así quedaron los costales a las orillas. Pusimos uno acá porque ahí da la sombrita del árbol y pues ya nos sirve de asientito. Vamos a traer más plantas que me va a dar mi mamá, que son árboles frutales. Si los traemos, pues seguramente los vamos a sembrar. Ya les buscaremos lugar. Si pretendemos sembrarlos por aquí, pues ya moveremos los costales. Pero por el momento ahí se van a quedar. Creo que pues no me encanta cómo se ve, ¿verdad? Porque sería mejor que no se vieran. Pero no tenemos como que otro lugar donde guardarlos. Y aparte es muy complicado moverlos porque pesan un montón. Si acá se los llevó rodando y los logró acomodar ahí. Pero se ve bien. Y pues ya amigos, espero que les haya gustado este video. Esperen próximos videos porque ya les voy a hacer videos ya ahí en el gallinero. Nada más que tenía que pues ponerme al corriente con todas mis cosas, ordenar. Han sido días bien pesados, los primeros más. Terminábamos bien noche y a dormirnos igual noche, bañarnos también bien noche y dormíamos como bebés porque terminamos si nos bañábamos. Entonces pues ya yo siento que ya acabé con todo lo que tenía que ordenar y ya voy a poder empezar a hacer videos pues en el gallinero. Espero que les haya gustado este video y estos últimos videos estando aquí en nuestro nuevo hogar y nos vemos para uno próximo. Bye.